Tomar Ibáñez se llamaba la víctima, 41 años, de profesión panadero, se desplazaba en moto, se produce un choque intencional, como recién contaba Matías Castelli. Una siete son los balazos, mm. una emboscada, siete balazos y no le robaron absolutamente nada. Por eso es que la policía descarta de lleno la posibilidad de que se haya tratado de un intento de asalto. Y este, ¿Hay elemento, algo personal? ¿no? este elemento particular que se, que se está viendo en algunos delitos de la, de la máscara de payasos casi convertida en un, en un signo de mal augurio en estos casos, ¿no? Sí, comienza con los disfraces en típicas películas de, sí. de Hollywood, ¿no? Sí. Uno recuerda a Snatch, Cerdos y Diamantes, por ejemplo, que van en vestidos eh, diferentes, otros que utilizan eh, máscaras con caras de presidentes de Estados Unidos para robar un banco, y, bueno, y empezó a imitarse. A partir de ahí ya no llama demasiado la atención, pero es un modus operandi cada vez más frecuente. Bien. Enseguida, las hipótesis de la justicia que tienen que ver con, tal vez, un tema territorial de drogas. Sí, lo decía recién Mati, ¿eh? Eh, territorial de drogas, por porque esta persona había estado detenida ya en San Martín, tenía antecedentes próximos vinculados a lesiones por la utilización de armas de fuego y ya están todos mirando a un posible ajuste de cuentas narco.